de nuevo con vosotros desde hace ya, desde agosto no hacemos un programa. Así que hoy vamos a hacer el primer programa del año. Hoy nos toca una porra de invierno, que aunque queda ya poco invierno, pero hay que aprovechar los días que quedan. Y aquí tenéis los ingredientes. Vamos a necesitar 200 gramos de pan blanco. Esto es un poquito más de media barra de pan blanco. Como decimos aquí en Málaga, de media piña. Aquí tenemos 300 mililitros de jugo de naranja recién exprimido. Podéis echar también un poquito menos, 250. Yo voy a empezar por 250. Si veo que sale un poquito más espeso, le echaré un poquito más, hasta terminar los 300. 90 gramos de aceite de oliva, pero del suave, no virgen, porque puede que os amargue. Le vamos a echar un ajito, un diente de ajo y una cucharada chica, una cucharadita rasa de sal. Y el bacalao es como para guarnición, un bacalao que esté ya desalado. Después se hace en tirita y se pone encima. Y vamos a comenzar. Vamos a empezar. Esto es facilísimo, ¿eh? Vamos a echar el ajo. Y vamos a echar la sal. Y lo vamos a moler. Bueno, esto ya está más que molido. Ahora vamos a coger el pan con la naranja y le vamos a echar menos un poquito. Vamos a dejar este poquito por si acaso no necesita más. Y hay que mojar el pan bien en esta naranja. La mano limpia, ¿eh? Ya cuando esté todo muy bien, muy bien, muy bien mojado, ahora volvemos. Bueno, pues el poquito de naranja que ha quedado se lo he echado y lo he molido el ajo mejor con el líquido. Vamos a echar la miga de pan mojada con el zumo de naranja. Esto es un gazpacho que está riquísimo. Riquísimo. Yo ya lo he hecho montones de veces. Lo vamos a moler. Bueno, pues esto ya está molido. Y ahora voy a echar el aceite poquito a poco. Se echa poquito a poco, igual que cuando se hace la mayonesa, ¿vale? Ahora cuando ya esté todo terminado, ya estoy con vosotros. Bueno, pues ya tengo hecha la porra de invierno maravillosa de naranja. Mirad qué consistencia. Cremosa, cremosa, cremosa. También se puede servir en estos cacharrillos de cristal para servir lo que es los costes de gamba con el hielo por debajo, pero esto ya para el verano, como esto es una porra de invierno, creo que va a dar para otra copa. Así que esto es una cantidad como para tres personas. Ahora ya lo rebañaré. Esto está buenísimo. Le he tenido que echar una naranja más, ¿eh? Eso ya es al gusto vuestro. Si os gusta más espesa, pues con las cantidades que yo he dado.
pero yo la veía demasiado espesa porque es que el pan era de hoy. Y es que a mí me gusta el pan de hoy, como mi amiga Josefa de Sierra de Yegua me enseñó, que ella la hace, lo que es la porra de antequerana con tomate, siempre le echa pan blanco del día. Entonces a mí me gusta echarle también pan blanco del día porque la verdad se nota muchísimo en la cremosidad luego de la porra. Entonces ha dado para tres personas. La he puesto en estas copitas de martini por sugerencia de Ramón, que es el cámara, o como dicen en México, el camarógrafo. Creo que también lo dicen en Argentina. Y ahora vamos a ponerle bien de bacalao. El bacalao, este está buenísimo. Es un bacalao que se compra congelado, pero ya desalado. ¿Cuánto tiempo sin vernos, no? ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues tengo dentro de unos días otra receta muy buena, que os va a encantar. Yo ya la he hecho muchas veces. Cuando yo hago ya una cosa muchas veces y me gusta, es cuando quiero compartirlo con vosotros. Y ya la he hecho varias veces, como 3 o 4 veces. Y la hice hace 2 días y digo, esto lo tengo yo que poner en el programa. Y dentro de unos días lo voy a hacer. Pues aquí tenemos la porra de invierno de naranja. ¿Qué os parece? Es un plato que vaya, vaya, ¿eh? Yo creo que es un plato 10. Bueno, pues espero que estéis todos muy bien de salud, que estos meses pues no hayáis cogido ningún virus, que no vea cómo está la cosa. La cosa está bajando ahora, espero que vaya bajando, 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 bajando y podamos ya salvar el verano. Que ya también tenemos muchas ganas de irnos de viaje por ahí, de vacaciones, que todo el día en la casa se nos ha puesto cara de sofá. Yo he visto ya por lo menos, si no he visto 100 películas, no he visto ninguna. Estoy viendo la tele. Pero bueno, todo sea por la salud y por ser responsable. Y espero también de vosotros esa responsabilidad, que la salud está en juego de todos nosotros. Sin nada más que deciros, se despide este vuestro amigo Manolo. ¡Adiós!